intentaba. Las plantillas son muy importantes y sobre todo como futbolista no dejarte. Incomoda muchísimo y te van acercando al banderín. Sí, pero es... Para no tener que arrepentirte después de lo que podría haber sido o no fue. No tiene esa pausa que antes hablábamos de Bayern. Salgo antero. Viene a defender. Es verdad que Holanda le pone... Lanzamiento. Ahí va el duelo. Ahí va el disparo. Manolo Reina no es capaz de verlo. Al lado derecho de Manolo Reina, que, bueno, empieza al interior. La verdad que lo enseña a no utilizar su lado de seguridad, ¿no? Que suele ser palo izquierdo. Ahí mira, echado por detrás. Y luego Yago, bueno, pues en la situación de... El Pucho, cualquier despecho. Otro partido dentro del mismo partido. Bendito fútbol. Celta 2 mayor. Hay algunos que se queda suelto. Como él. Meto a Pucho para Erat. A un Celta que lo que necesita tranquilidad. Sigo manteniendo Esteban. Sí. Olaza, por parte de Olaza. Jugador de partido que creo que tenía partido controlado. Creo que había hecho una apuesta importante. Que aquí intenta reaccionar de nuevo. Overbeyon, Aspas, el Celta busca el tercero, acaba achicando y se va. Lo intenta de nuevo el Celta de Vigo. Ya lo Aspas, la conducción de ya. Pues ahí han dicho que era ese dato que nos ofrece nuestro partido. Bryce remata solo, un penalti, una jugada que cae de todo el año. Pero bueno, a través de un balón parado, a través de... La línea de fondo para meter ese centro podría ser bueno, no llega Lomotka. Que ha recobrado las sensaciones de los primeros 30 minutos. Se encontró Nazo, como con toda la intención del mundo le adelanta el balón con el... Parado. Salva Sevilla, es el que coloca ese balón, había fuera de juego. No tanto en esta acción, que también porque hay fuera de juego tremendamente claro, sino porque está... Muy difícil de quitar. Y Vicente Moreno parece que va a darle más... Mucho Hernández, caída dentro del área, pero creo que ahí no hay absolutamente nada. Se sube a la bicicleta para meter el centro, Leo Abraham, sí que ha llegado Raíllo. Quiere Fiña, sigue el colombiano. Buena acción del Cucho, la caída. Lago Junior, ¿no? Para... no sé si era portaje cubo. Participado hasta el momento el jugador japonés, que evidentemente podría ser... jugador del Celta fuera de la zona de defensa. Y mete... Que va a meter el centro, ahí lo tenemos. ¡Ojo! Muy alto, muy difícil así sorprender una contra. Bueno, pues ataque cubo para dejar para la boca. Ha llegado Valgen. Esta es la jugada. Ahí el pisotón, claro. Ese es el de la ventaja. Aquí ahí calcula. Mide mal, ¿no? Sí. El gol de García Junyent. Balón largo para Lago Junior. Os recuerdo que estáis en la Liga. En la Liga Santa. Luego no es parada fija, sino que se mueve el taco. La acción repetida con ese balón colgado donde se impone Robben y donde se fue al suelo este Rafinha. Oscar tiene calentando distintos perfiles, pues desde Fran Beltrán es más este. Kevin está jugando el Celta, no va a llegar Lobotka. Lo cerquita del balón para ofrecer el apoyo, para poner las largas, para hacer mejor a su... Aparece Kevin, balón dividido. Con el ímpetu y escucho las acciones que ha tenido defensivas. Ya voy yo, dice Rubén. Buena comunicación y sincronización con Aidó. A la derecha para Fran Gámez, que va a meter ese balón al segundo palo. Lago Junior. Un par de jugadores en defensa tiene el Celta y tremendamente valientes con carácter. Desde el flanco derecho, desde aquel disparo no hemos visto aparecer ataque cubano de Mallorca. Que la acción sigue.